Hola chicas, bienvenida a mi canal. Hoy quise traerles un video sobre cómo hago mis cejas con gel. Vamos a empezar, no quiero hacer un video largo. So, lo que vas a necesitar en este, para hacer tus cejas, obvio, es el gel que vas a usar. Y este yo estoy usando de e.l.f. Este es un gel normal para el delineado, pero lo estoy usando como para mis cejas porque es... En primera es porque es café, y en segunda porque es bien bien barato. La marca e.l.f. usualmente está en cualquier tienda que venden maquillaje, y si no, lo pueden encontrar en el internet. So, lo que vamos a usar para este tutorial es el gel, una brocha igual que esta que es angular, también una para el concealer, que es corrector, y el corrector. También vamos a usar el spoolie, que esto es muy importante para peinar las cejas. Si se dan cuenta, ya tengo los ojos hechos, tengo el maquillaje hecho, pero no tengo las cejas hechas. So, lo que voy a hacer es, usualmente yo hago las cejas antes de terminar el maquillaje, antes de hacerme los ojos en el maquillaje, o antes de ponerme la base. Todo depende qué es lo que voy a hacer o cómo me siento en ese día, qué hacer primero. A veces tengo una rutina, a veces no. So, lo que voy a hacer es que voy a peinar los pelitos de las cejas, y voy a venir con el gel de e.l.f. y lo voy a embarrar la brocha un poquito nada más. Ok. Le quitas el exceso, claro. So, lo que voy a hacer es que voy a tratar de explicar al mismo tiempo haciéndolo. Es un poco difícil. So, lo que voy a hacer es que voy a delinear por arriba y por abajo. Lo que voy a hacer básicamente es solamente enhance. Lo que voy a hacer también es hacer el shape de mis cejas. Es muy importante que pongas el rostro para el lado para que veas la figura de tus cejas. Entonces lo que viene es que lo puse ahí. Si te das cuenta, ahí está el producto. Entonces vengo a conectar aquí. Y aquí es muy importante. No se preocupe si se ve un poco crazy. Entonces, lo que estoy haciendo con el resto que tengo en la... No he puesto nada. El resto que tengo en el pincel, lo voy a difuminar para arriba. Porque no quiero tener mucho producto. Si necesitas un poquito más, pues para rellenar donde no hay pelo. Porque en sí eso es lo que estamos haciendo, es rellenando donde no hay pelo. Va a ser la forma más precisa para tener una ceja que se vea natural. ¿Ok? So. Ok, cuando se venga aquí al frente, no me gusta ser bien, como que bien sharp. Bien cuadrado ni nada. So, lo que yo hago es que I blend it para que se vea más natural. Le hago así. Y ya. Eso es ahora. Ya con solamente con el gel. Ahora lo que yo hago es que cojo el spoolie otra vez y lo peino. Y esto ayuda también a mucho a lo que el pincel no hizo. Esto lo va a hacer, que es to, difuminar el producto. No sé si es la palabra esa, difuminar, pero blend el producto para que todo esté parejo. Y se da cuenta, si ves esta ceja y esta, pues esta está más definida. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a coger el corrector
que este es de NYX. Cualquier corrector usualmente es preferido que sea un poco cremoso. Y entonces cojo un poquito nada más. Okay. Y lo que voy a hacer es que voy a poner el corrector abajo para que se vea la figura pues más sharp. Y pues limpiar cualquier pedacito que me he equivocado. Si te das cuenta, no está perfecto. Ok. So, lo que vamos a hacer es que vamos a arreglar esto. Y como dije, vas a tener que mover el rostro mientras haces esto. Listo. Lo que yo hago es que cojo un gel, que esto es clear. Este es de Wet n Wild, pero hay uno que Maybelline o L'Oreal tiene que es color, yo creo que es Maybelline. Y L'Oreal también. Tienen uno exclusivamente para las cejas, que es color brown. Y si esas chicas no quieren tener, no desean coger dedicar el tiempo para hacer todo esto con el gel, pues lo que pueden hacer, si tienen las cejas mucho más naturales y tienes bastante pelo, lo que puedes hacer es que echarte ese gel y pues las cejas se ven más naturales. Pero lo que voy a hacer es que voy a coger este gel clear, y se ve así porque ya está sucio del gel. Lo voy a pasar por encima. Voy a hacer lo mismo que hice con el spoolie. Yo lo que hago es que peino para arriba y después para el lado, aquí. Y esto lo que va a ayudar es que el producto y el pelo se quede intacto, no se mueve el día entero. Si se da cuenta, ya la ceja está hecha. Fue bien fácil. No es que es algo súper, súper natural, pero tampoco lo quieres hacer de poner mucho, mucho producto y poner mucho. Así que esto, así es como yo me hago las cejas siempre, cada vez que uso gel. Si ustedes quieren que yo haga un video de cómo hago las cejas con polvo, especialmente para las mamás y las muchachas que están, que están ocupadas y no tienen mucho tiempo de hacer maquillaje, o no les gusta en sí dedicar el tiempo para hacer todo esto, pues déjenme un mensaje abajo y déjenme saber si quieren un video. Yo lo puedo hacer con mucho gusto. So, voy a hacer la otra para que se den cuenta. Algo que se me olvidó mencionar en el principio es que la razón por que yo uso el gel de que es como delineado y no es usualmente para las cejas es porque hay uno que es muy famoso, que es de Anastasia Beverly Hills. Ella tiene su línea de maquillaje, pero se enfoca más, o empezó en su enfoque fue en las cejas, y tiene el producto especialmente para las cejas y es como un gel. Pero creo que es $20 o 20, están a los 20. Para mí es mucho dinero, yo no voy a gastar $20. Quizás en el futuro pues yo gaste los $20 y me compre el producto. Ella también tiene polvo también para cejas. Pero yo vi a una muchacha usar otro delineado hecho en casa. Para las cejas, y yo dije, bueno, si yo compré este y no uso mucho el delineado color café, sino es algo para especial, lo voy a usar esto para las cejas, y hace el mismo trabajo de que es el mismo trabajo que hace el de Anastasia Beverly Hills. No quiero ponerla a hablar mal de ella, no nada, solamente que esto es una opción más barata a lo que está fuera ya lo original. Yo no tengo ningún problema con usar esto. Hace el trabajo
y eso es lo que hace, eso es lo que necesito. Solamente quería dejar de saber que esto no es exclusivamente para las cejas. Esto es un delineado para los ojos. Yo lo usé para las cejas. El que está allá afuera, el, I mean, el que está, el original es de Anastasia Beverly Hills y otras compañías, BH Cosmetics. Otra compañía tienen lápiz también, que también es un una opción muy rápida, que igual que el polvo. Cualquier marca de maquillaje tienen productos para las cejas, pero yo escogí este porque este fue el que yo vi, es que ya yo tenía ya y lo cogí pues para eso. Otra cosa, a veces yo digo coger y ahí yo tengo muchas chicas que ven el video en español y pues mi lenguaje, como ustedes saben, no sé si saben, soy cubana, quisiera pedir perdón, que me disculpen por si yo digo alguna palabra que sea mala palabra para ustedes, que sea ofensiva. Voy a tratar de, you know, de hablar lo mejor que pueda en español, porque no estoy, como he mencionado, no me sé mucho el español cuando vienen las cosas de maquillaje, me lo aprendí en inglés. So anyways, solamente quería mencionar eso. Otra cosa, las cejas son primas, no son gemelas. Trata de hacerlo lo más igual que puedas, you know, que se vean iguales, pero no tienen que ser gemelas. Son hermanas, puedes decir que son hermanas, puedes decir que son primas, pero no gemelas. Lo importante es que lo puedas hacer lo más natural que se vea, no quieres algo negro. Solamente se usa, usualmente no se usa el negro para nada, para cuando viene la ceja, pero cuando se usa el negro es porque tienes pitch black, tienes un color de cabello que sea bien, bien, bien negro, que se vea azul, pero usualmente es un color café claro para las que son más rubias. Y también se usa el rojo para las muchachas que tienen el pelo rojo, pero las muchachas que tienen el cabello rojo también pueden usar color café para las cejas. Espero que este video les sirva de algo para ustedes y les ayude a cómo hacer sus cejas. Y pues si les gustaría que yo haga otro video también con el polvo, para hacer alguna opción mucho más rápido para las mamás que están ocupadas, porque yo estoy ocupada, solamente porque lo hago con gel no quiere decir que no estoy ocupada, solamente que yo hago con gel cuando tengo un poquito más de tiempo para hacer el maquillaje, pero usualmente ahora me estoy haciendo las cejas con polvo. Así que si quieres ese video, déjame saber. Espero que les guste este video y si les gustó, dame un like para que se pueda ser recomendado a otras chicas en español. Y pues compartí con tus amigas, decirles que se suscriban. Y si no te has suscrito, suscríbete y hasta la próxima. Bye.